Hola, buen día. No, no es cosa, no es cosa. I benvinguts amb aquests actes de commemoració del 70è aniversari de l'afusellament, de l'assassinat, millor dit, de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys. Seguidament, en nom de la Comissió Lluís Companys, doncs passarem a lectura de la sentència mort, farem el llançament de les salves d'honor i us recordem a tots vosaltres que aquesta tarda, a 6:45, a l'Avinguda Lluís Companys, al monument de Lluís Companys, doncs hi haurà la segona part dels actes de commemoració, que hi haurà un Parlament a càrrec del coordinador territorial d'Unió de Pagesos, del Josep Maria Coll. D'acord? Passem, doncs, a l'actu de sentència. Sentència. En la plaza de Barcelona, 14 de octubre de 1940, reunido el Consejo de Guerra de Oficiales Generales para ver y fallar la presente causa instruida en procedimiento sumarísimo ordinario contra Luis Companys Jover, paisano, oído fiscal y defensor, y resultando que el procesado Luis Companys Jover, de 58 años de edad, de estado casado, natural de Tarrós, Lérida, y profesión abogado, desde su juventud siempre tuvo significación política izquierdista, con cuyo carácter fue elegido diputado varias veces, fundado el Partido de Esquerra Catalana, de la que fue jefe de minoría en las Cortes, proclamando en 1931 y en unión de Masía la República Catalana, llegando después a la presidencia de la Generalidad, desde la que en octubre de 1934 proclamó el Estat Catalán, lo que origina su prisión y condena por el delito de rebelión, pena de la que fue amnistiado en el año 1936, volviendo con tal motivo a ocupar la presidencia de la Generalidad.
resultando que al producirse el glorioso movimiento nacional el 17 de julio de 1936, el procesado continuó en dicho cargo de presidente de la Generalidad, oponiéndose decididamente al triunfo del alzamiento, a cuyo fin celebró reuniones en las consejerías de la Generalidad, de las que salió acordado el reparto de las armas, que con profusión se hizo a los elementos frente populistas para oponerse al Ejército Nacional, dirigiendo numerosas alocuciones alentadoras de la resistencia a la causa nacional y encauzando desde la propia Generalidad la lucha animada por medio de órdenes que transmitió a las fuerzas dependientes de su gobierno. Resultando que el procesado no puso remedio para reprimir los desórdenes, crímenes, asesinatos, robos, saqueos y depredaciones de toda clase a que los elementos izquierdistas se dedicaron, y que no solo los toleró, sino que con actuación más bien fueron favorecidos y alentados. Resultando que el procesado, presidiendo el gobierno de la Generalidad, legisló ampliamente en toda clase de materias, inspirándose siempre en el afán de conseguir el triunfo de las izquierdas, llegando en este orden a incluso asumir facultades que nunca le correspondieron, organizando milicias armadas con nombramientos expresos de jefes militares, organización de la industria de guerra, declaración de plaza bloqueada de la de Barcelona, creación de tribunales populares, con distribuciones y nombramientos de funcionarios judiciales en consonancia con sus ideas políticas, organizando las patrullas de control a las que dispensó tal protección, no obstante los crímenes que cometían, que incluso hizo pasar a su disolución muchos de sus componentes al cuerpo de mozos de escuadra. Mantuvo inteligencia con organizaciones extranjeras favorecedoras de la rebeldía y finalmente dispuso incautaciones e intervenciones de bienes y cuentas bancarias. Resultando que, huido a Francia el procesado, ante el avance de nuestras fuerzas, en dicha nación vecina continuó usando el título de presidente de la Generalidad, haciendo propaganda de todas clases y manteniendo relaciones políticas con otros huidos con el fin de entorpecer al gobierno nacional. Hechos probados. Visto en los autos siendo vocal ponente el auditor de brigada don Adriano Coronel Velázquez, considerando que asumido el poder legítimo del Estado por las autoridades militares, que a partir del 17 de julio de 1936 se alzaron en cumplimiento de la misión atribuida al Ejército en su ley constituida de defender la patria contra enemigos tanto exteriores como interiores, que significaban los partidos y el llamado gobierno de Frente Popular, y que surgido así el nuevo Estado, la oposición armada contra el mismo origina la rebelión definida en el artículo 237 del Código de Justicia Militar. Considerando que el expresado delito es responsable en concepto de autor el procesado, porque los hechos que la sentencia declara ponen de manifiesto que lo realizó en notoria compenetración ideológica con los propósitos perseguidos en la rebelión y para la consecución de los fines de ella, por lo que incurrió en la responsabilidad que determina el citado artículo 237 en relación con el número 2 del 238 del expresado Código de Justicia Militar. Considerando que concurren en este caso, además de la destacada personalidad del procesado por el cargo que desempeñó, las circunstancias agravantes de trascendencia del delito y el daño causado con relación al servicio a los intereses del Estado y a los particulares a que se refiere el artículo 173 del Código Castrense. Considerando que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente. Y vistos los artículos citados y los demás de general aplicación, así como el número segundo del grupo primero del anexo de la Orden de 25 de enero de 1940, Boletín Oficial número 26 y Ley de Responsabilidades Públicas de 9 de febrero de 1939, fallamos, que debemos condenar y condenamos al expresidente del disuelto gobierno de la Generalidad Catalana, Luis Companys Robert, como responsable en concepto de autor por adhesión del expresado delito de rebelión militar, a la pena de muerte, con accesorios legales, caso de indulto y expresa reserva de la acción civil o responsabilidad de igual clase en cuantía indeterminada. Lo que por esta nuestra sentencia buscamos, pronunciamos, mandamos y firmamos Manuel González, Federico García Rivera, Fernando Jiménez Sáez, Rafael Latorre, Gonzalo Calvo,
José Irigoyen y Adriano Velázquez. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent arrufana i tan superba. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop. Ara és hora saber-los, ara és hora d'estar alerta, per quan vingui un altre junt, es volem ben bé les eines. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Tremoli l'enemic en veient la nostra ensenya com fem caure espigues d'or quan convé seguem cadenes. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Catalunya! Lliure! Lliure! Thank you.